Y lo dicen muy bien en esta serie. El poder es muy cautivador. El poder está ligado con el mal. Es el poder es el diablo. De una mujer muy sexy, ¿no? Muy sexy, muy guapa, muy... porque eso es una de las armas de esta espía. Presentar a Itati Cantoral no es necesario, como ya decían anteriormente. No, no es. Su sola presencia es una carta de presentación. Y no ser fan es prácticamente imposible. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartirme su tiempo y muchas gracias por formar parte de un proyecto tan ambicioso como el Señor de los Cielos. ¡Qué hermosa! Mira, antes que nada quiero saludar a todas las personas de El Salvador. ¡Sí! A todos los, mis seguidores de Salvador y a los que no, también. A todas las salvadoreñas y salvadoreños, aquí estamos. Les mando un abrazo infinito que tienes un país tan hermoso. Muchas gracias. Ya ven que les... ¿Cómo no ser fan? ¿Cómo no amarla? A ver... Yo siempre he tenido una situación con los personajes de Itati Cantoral, porque son hermosos. No. Hermosos porque son fuertes, porque me parece y agradezco que tengan carácter, porque me gusta que a las mujeres nos pinten con carácter, independientemente de que sea bueno o sea malo. Pero también es como complicado odiarlos porque es Itati Cantoral, pero le creo el personaje y entonces me pierdo en esa situación y eso habla de la gran actriz que eres. Ay, qué lindo. ¿Cómo te sientes al ver, pues, que eres, no sé, para mí eres una reina de las telenovelas? Ay, qué linda. Mira, a mí me siento muy afortunada, me gusta mucho mi trabajo. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el apoyo tan grande que me dio mi mamá. Ella sabía que yo tenía ese don que me dio Dios y que cumple con mi felicidad. Entonces, yo cada vez que me levanto muy contenta de venir a trabajar. Mis personajes los disfruto y los amo y los hago con mucha pasión y alguno me queda mejor que otro, pero siempre con todo mi corazón, eso sí, y dando el 100%. Y eso es algo y haciéndome feliz, me hace muy feliz. Y yo creo que de verdad lo digo con todo respeto, que se transmite, que nosotros eso. Como espectadores, sí. Tú te das cuenta, porque pues yo también como espectadora tengo ahí mis actores o mis cantantes y mis actrices favoritos, porque pues creo que eso se transmite cuando una gente tiene pasión por lo que hace, ¿no? Yo creo, porque además... Y dedicación. Siento que, con el respeto del trabajo actoral de todos, siento que Itati Cantoral es una de las actrices, una de las exponentes que logra comunicar con todo su cuerpo, incluso con su cabello, con sus ojos, con su sonrisa, con sus silencios, con su presencia. Y eso es lo padre también de poder ser actor, porque puedes ser muchas personas y pensar que lo eres, pero nunca lo fuiste. Entonces, puedes ser una gran asesina, o en este caso la presidenta de la República. A ver, eso me encanta, o sea, me fascina, amo, amo, amo la idea. Entiendo que estamos en una historia que tiene todo lo negativo, pero me gusta. Y lo real, porque puede ser negativo, pero lo peor del caso es que es real. Exacto. O sea, está escrita la temporada del Señor de los Cielos 9 por Luis Erjovich con mucho realismo. Y bueno, me pone a mí como la candidata a la presidencia. Entonces une toda la maldad que tiene que ver la política en un solo personaje. Y Itati Cantoral lo tenía que hacer. Y además con muchísima fuerza. Entonces te imaginarás que es como, no sé, como una... Eso, como una bomba atómica, porque es muy delicado, ¿verdad? Hablar en público de... Pero no te vayas muy lejos, para no decir nombres. Ve algún documental, no sé, de Corea. Totalmente. Y te vas a dar cuenta que... El que entendió, entendió. Que quedamos chicos. Claro. Quedamos chicos cuando hay gente que... Es una enfermedad. El poder... Que lo dicen en muchas películas, que lo dicen muy bien en esta serie. El poder es muy cautivador. El poder está ligado con el mal. El poder es el diablo. El poder es la maldad más grande que existe. Entonces, imagínate tener el poder de una nación. Pues imagínate cuántos 20 millones, 22 millones son en la Ciudad de México, nada más. O sea, imagínate todo el país, que todo el país, tú seas el jefe de eso. Que tengas todo ese poder. Todo el poder en tus manos. Y no hablemos de que tienes nada más el poder del país, puedes tener el poder del mundo. Porque pues a eso le agregas que puedes iniciar una guerra. Una guerra. No, y
Una de las cosas que yo estoy esperando, el poder te hace inmune, claro, al dolor. Eso. Al, sí. dolor, al dolor ajeno. Al dolor ajeno. Y entonces te vuelves un ególatra. Porque valen solo tus intereses. Lo puedes ver con Hitler, en fin, con muchos que ya han marcado la historia de las peores personas que utilizaron toda su, por así que su sabiduría y sus habilidades que para son, el mal. Que son, exacto, para el mal. Una de las cosas que y yo si estoy... le das poder. Ay, pero se acaba el mundo, literal. Entramos en un conflicto. Exactamente. Una de las cosas que yo estoy esperando ver como espectadora al final del día, porque creo que la serie es muy buena para eso, es el enfrentamiento de verdad, verdad, entre Belén y Aurelio García. Esto es algo que vamos a ver. Porque a ver. ¡Sí lo van a ver! ¿De verdad? Sí, sí lo van a ver. Y además es un actorazo, así que. Y estamos muy bien dirigidos, echamos chispas en escena. Pero a ver, la pelea va a ser, porque una de las cosas que por yo el poder. Amo, una de las cosas que yo amo de Itatí y de sus personajes, es que hay diálogos tan poderosos que no se necesitan los golpes para sentir el impacto. Va a ser así, va a ser una... Sí, tiene unas frases impresionantes el personaje. Unas grandes frases. No me pueden adelantar una así... Chiquita, una pequeña. No me recuerdo ahora, pero sí tiene muchos. Sí, sí tiene. Verbalmente es una mujer que envuelve. Que envuelve. Pero es que eso es lo delicioso, el poder de la palabra. Ella tiene el poder de la palabra y el poder de su físico. Ah. Por eso tiene que estar impecable. Por eso se hizo así como un look de una mujer muy sexy. ¿No? Muy sexy, muy guapa, muy. Porque eso es una de las armas de esta espía, porque también es una espía, porque ella, pues ella va a jugar con todos los poderosos de la trama. Al final del día, ¿Belén solo se merece a sí misma? Ella solamente... Es su propia... Ella se ama a sí misma, ella es su novia, su esposa, su jefa, ella no, el poder la tiene tan absorbida. Que solo es Belén World. Es el mundo de Belén y ya. Qué bueno. Así debería ser una novela también. Pero yo creo que con la gente que logra grandes objetivos como estos, claro, pues sí tienes que estar enfocado al 100%. Belén será, es el peor enemigo de Aurelio. Es el peor enemigo de Aurelio. Venga. Aunque yo creo que... Me preocupa cómo disfruto con eso. Obviamente el peor enemigo de Aurelio es su ambición. Sí, claro. Es él mismo. Pero, quitándose a él mismo su ambición, en la vida en este mundo, es Belén. Aquí. Porque sí. Además, obviamente como buena estratega, no, porque el cabo por lo menos hace una persona frontal. Pero es que también el cabo tiene... Pero es de frente. Sí. O sea, ya está identificado. Exacto, y casi ya sabe que es un enemigo, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso, en el personaje de Belén, es como es una, como la ponen, que es muy inteligente y que cambia su personalidad de manera muy fácil. Entonces, ella nunca te va a enfrentar. O sea, nunca te vas a dar cuenta. Es difícil que te des cuenta que es tu enemiga. Que esos son los enemigos también. Eso es lo peor. Los peores. Eso es claro. Pero es que era mi mejor amiga. ¿No? Era no mi querida. Es la madrina de mi bebé. Exacto, no, sí, que tienen esta facilidad, como sí, los espías, sí, que todavía existen, claro. Que tienen esta facilidad de analizar perfectamente cómo es una persona y saber ayudarla. Esos son los peores. Para tenerla, para controlarla. Que Dios nos ampare y nos bendiga. De una Belén. Sí. A ver, cuando Itatí ve hacia atrás y ve toda su carrera, yo ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero no me quiero ir sin conversar sobre esto. Son tantos los personajes, son tantos éxitos, es una carrera preciosa, envidiable por muchos, estoy segura. ¿Qué le falta hacer a Itatí Cantoral? Ay, tantas cosas, quiero ir a tu país, a hacer teatro y a cantarle a mi papá, porque ahora estoy en un show muy importante que mi hermano produjo, mi hermano José Cantoral, y nos juntamos a cantar los temas de mi papá con mi hija María, y fue tan hermoso sentir los temas de mi papá y decirlos, y volver a caer en sus letras y en su pasión y cómo describía el amor. ¿Y sabe qué? En El Salvador también tenemos la Basílica de Guadalupe.
Yo estaba, obviamente estaba escuchando la entrevista anterior. Pues imagínate. Así que somos como hermanos. Sí. ¿Y ya vio que tenemos a la Virgencita de Guadalupe allá afuera? Ah, no, no lo vi. Pues en la entrada está. Ah, sí. Ah, pues ahorita es una Virgencita muy milagrosa. Te digo que mi familia, pues todas las, ahora sí que el éxito tan grande de las canciones de mi papá se le debemos a la Virgen de Guadalupe, porque mi papá, como no lo querían grabar en México, lo grabaron en Washington, en Chicago, en una grabadora, una productora disquera muy pequeñita, y él fue a la Basílica de Guadalupe, y ya tenía 30 años en aquella época, siempre nos contó la anécdota de que hincado le dijo, Virgencita, me dijo, si tú me haces el compositor más importante de mi país. No le pidió muy poquito, le pidió grande, como debe salir, millonario. Como hay que pedir. Claro, hay que pedir en grande, mi amor, cuesta lo mismo. Entonces, la Virgencita se lo concedió y todos los discos de oro y todos los discos de plata, usted cuando venga aquí a la Basílica de Guadalupe, que aquí estás, puedes ir al Museo de la Basílica y pregunta por los discos de oro y de plata de Roberto Cantoral y se los ofreció a la Virgen y se vuelve el autor más popular y más tocado en el mundo. Y todavía se escuchan sus canciones después de 60 años de ser escritas. Qué bonito testimonio. Esa es una de las pequeñas cositas que hace Nuestra Señora de la Virgen. Amén. De Guadalupe. Amén. Su carrera, mi carrera también es parte de eso. Yo también soy muy creyente y creo que las bendiciones que recibimos definitivamente vienen de ella. Y como no me quiero poner a llorar, le quiero agradecer. De verdad, Gracias por su carrera, gracias por ser motivación para muchas personas, porque al final del día somos humanos, a todos nos pasan cosas buenas, cosas malas. Exactamente. Pero creo que Itatí motiva con su carrera, motiva con su presencia y con su vida misma, porque no se rinde nunca. Muchas gracias. Ay, gracias, hermano, mi hermosa, por estas palabras, me las voy a llevar aquí en mi corazón. Y cuando me siento un poquito triste, me voy a acordar de una mujer que nació en El Salvador y de tus palabras. Muchas gracias. Gracias.